Saludos, muchas bendiciones. Sean todos bienvenidos a My Universe TV. Como siempre, estamos por aquí bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús. Nos encontramos acá en las instalaciones del complejo de Osiris García, donde se está efectuando el torneo que se celebra anualmente del Concilio Iglesia de Dios de softball. Aquí hay mucha gente de Dios, mi gente, que están participando, representando sus congregaciones. Pero nos acompañan en este momento hombres de Dios y hombres que representan en grande esta comunidad. Y yo quiero pues permitirles a ellos pues que nos saluden, porque para nosotros es una bendición que ellos estén aquí con nosotros. Vamos a iniciar con el hermano Pastor Junior Muñoz. Gloria sea al Señor. Bendiciones para todos. Bendiciones para estos jóvenes deportistas, especialmente al programa que tiene. Y podemos decir que Dios está preparando a los hombres y mujeres para este tiempo de bendición. Amén. Pastor Aquiles Rodríguez, presidente del Movimiento Pastoral de Acción Comunitaria. Realmente nos sentimos agradecidos por la invitación de esta mañana en este magno evento. Bendecimos este programa que en estos momentos no hace esta entrevista, y bendecimos estos equipos que a partir de hoy inician lo que es un torneo anual que ellos tienen, que es de bendición, porque son hombres de Dios que están aquí trabajando en lo que es la parte del deporte, que eso es una bendición en nuestro país y más en nuestras iglesias. Los bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ellos. Saludos, buenos días. Jaciel Vicente, médico radiólogo. Definitivamente saludamos y bendecimos la propuesta de este torneo. Sabemos que mente sana, cuerpo sano, ¿qué más que la iglesia para llevar ese ejemplo a toda la comunidad? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y sabemos que cuando nuestro cuerpo se pone en el deporte, también así estamos glorificando a Dios. Bendecimos la vida de cada uno de los jóvenes que están acá presentes, y de verdad que sigamos apostando al deseo de desarrollo de las comunidades y de las iglesias, que son la luz de todas estas comunidades. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga a todos. Me siento muy honrada de participar y de estar con ustedes acá. Mi nombre es Felicita Beltré, pastora, y soy secretaria nacional del Ministerio de Acción Pastoral Comunitaria, y bendecimos la vida de cada uno de ustedes, y sobre todo aquí en este maravilloso evento que se está celebrando aquí en el Play de Osiris, compartiendo, siendo parte de la bendición que el Señor tiene para este maravilloso equipo y para esta maravillosa familia de hermanos y amigos que se congregan aquí como cada año para celebrar lo que es este, en el play de softball, juego de softball, ¿verdad? Maravilloso, que veo también una mujer que también recibió hoy una bendición, fue honrada. Y es bueno que las mujeres también se integren al deporte. Es maravilloso, así que Dios le bendiga a todos. Es un placer, un honor poder tomar esta maravillosa oportunidad y saludarle. Para mí, el que me hayan reconocido también a mi retiro, pues para mí es un gran honor, aunque retirarse es tan difícil, pero llega el momento en que uno lo hace. Pero qué bueno cuando uno lo puede hacer por todo lo alto. Mi nombre es Ángel Rojas, pertenezco al Movimiento Pastoral de Acción Comunitaria. Para mí es un honor el estar aquí observando tantas personas de buena voluntad de la iglesia de Dios que han contribuido grandemente a este desarrollo de esta actividad deportiva. Bien, buenos días, Primitivo de los Santos de este lado, mejor conocido como Chico. Le doy gracias a Dios de pertenecer a una nueva organización. Digo una nueva organización porque es mi inicio en ella, aunque ya tiene 10 años. Y felicito al pastor Juan Manuel, que hoy él se retira, pero yo entiendo que no debe retirarse, porque ha sido el hombre que le dio los inicios durante 16 años a este torneo. Y es un hombre que la comunidad cristiana le conoce por su valor de principio. Entonces yo me gozo estar al lado de él hoy, compartiendo con él, así con la hermana Felicita, con el doctor Jaciel, un hombre joven que tiene una visión extraordinaria, que va a ser de utilidad para este municipio. Con el hermano, con el pastor Aquiles, un hombre de visiones, un hombre que tiene este municipio en su mente, y sé que este municipio saldrá adelante. Y con mi hermano Junior, que hemos tenido una larga batalla aquí en Guaricano, y sé que un buen final nos espera y nos toca. Gracias a Dios una vez más, que Dios nos bendiga a todos. Muy buenos días, Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Primitivo Castillo. Doy gracias a Dios porque para mí es un privilegio estar aquí con tantas autoridades connotadas que están aquí y han dicho presente hoy en este día maravilloso. Siempre he estado como un jugador activo de la liga y del torneo,
pero hoy venimos en representación del Instituto Nacional de Educación Física, INEFI. Allá nos dirige el señor Nelson Fulcar. Estamos a las órdenes para seguir brindando el apoyo que necesita esta liga y este torneo. Aquí sabemos que a veces con mucha precariedad se dan estas actividades y esperemos que cada uno de los hombres que están aquí que asuman un compromiso para que cada día más tenga el brillo necesario y que todo lo que haga falta en lo adelante ya no sea un problema, sino una solución. Dios le bendiga. Yo no voy a decir nada, esta gente lo han dicho todo, nos han bendecido y deseamos de igual manera que Dios los siga bendiciendo a ellos. Esto es My Universe TV, conéctate siempre, suscríbete, activa la campanita y comenta ahí debajo. Muchas bendiciones.